acuerdo con las estadísticas arrojadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, se estima que cada año en las Américas, más de 462 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100 mil mueren a causa de esta enfermedad. En América Latina y el Caribe, el mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en mujeres menores de 65 años, 56%, en comparación con los Estados Unidos y Canadá, 37%. El cáncer de mama, adenocarcinoma, es una enfermedad maligna en donde la proliferación acelerada, desordenada y no controlada de células pertenecientes a distintos tejidos de la glándula mamaria forman un tumor que invade los tejidos vecinos y metastatiza a órganos distantes del cuerpo. Como otros tumores malignos, el cáncer de mama es consecuencia de alteraciones en la estructura y función de los genes. Los carcinomas de mama suponen más del 90% de los tumores malignos. Mi nombre es Odette Obando y yo pues hace más de 6 años tuve la experiencia de haber sido diagnosticada con cáncer de mama. Una experiencia realmente fuerte, dolorosa. En ese día pues uno no sabe realmente cómo afrontarlo, qué hacer. Normalmente puede estar uno reprochando el por qué, mas sin embargo lo peor de esto es no tener un diagnóstico. Ya con el diagnóstico en la mano, pues en el caso mío, tuve bastante acompañamiento y hubieron personas que me apoyaron bastante. Entonces mi actitud fue, ¿qué hacer? ¿Para qué me está pasando esto? No, ¿por qué? Y pues enfrenté la enfermedad. En cuanto se dieron los cambios físicos, pues traté de la manera de lo posible de irlos enmendando. Por ejemplo, pues si amanecía pálida, pues me maquillaba. A los 21 días se me cayó mi cabello, una experiencia triste. Mas sin embargo, pues alguien me dijo, existen las pelucas. Y les digo, fue cuando en mi vida más peinada me mantuve. Yo tenía una peluca rubia larga, yo tenía una peluca negra corta, tenía unos colochos bien bonitos rojos. De esta manera, pues yo vine y suplí mi cabello. Aparte de eso, también con mi ropa, olvidé. No, ya no quería yo ponerme de negro, de café, de oscuro, sino que empecé. Rojos, fucsias, naranjas, le corté el ruedo a mis vestidos. De alguna manera que la vista hacia mí fuera, que yo me viera bien. Realmente yo me quería poner en un espejo y aunque yo tuviera un diagnóstico como este, pues yo me quería ver bien porque si yo me miraba bien, me iba a sentir bien. Aparte de eso, soy una persona que normalmente no hace caso a menos que me convenga. Pero le hice caso al doctor, al oncólogo. Entonces me dijeron qué comer antes, durante y después de cada quimioterapia, de las 7 que me hicieron. Y pues les digo, no crean cuando les dicen, ah, es que usted con una quimioterapia se va a morir, ah, es que las quimioterapias matan. Yo soy una prueba de que si uno hace caso, uno lo que tiene que hacer, no le va a dar náusea, no le van a dar diarrea, se va a debilitar, sí, pero puede consumir vitaminas. Hágale caso a alguien que la va a motivar, que le sume, no que le reste. Muchas gracias. Existen 3 estrategias que han demostrado ser eficaces en la detección temprana del cáncer de mama. Estas son: A. La exploración clínica y la detección de los factores de riesgo que realiza el médico. B. La autoexploración mamaria que realiza la mujer en forma sistemática. Y C. La toma de mastografía de escrutinio, tamizaje. Con base en la promoción, educación, diagnóstico y tratamiento oportuno, se puede disminuir la tasa de mortalidad de esta enfermedad. Es muy importante que el médico general aliente a toda mujer a realizarse la autoexploración mamaria. Mi nombre es María del Rosario Espinosa Álvarez. Hace 3 años que me diagnosticaron con cáncer de mama y creo que lo importante aquí es no tener miedo. El miedo provoca que uno no explore, que uno no vaya a una clínica, que uno no busque un médico, porque creo que a todas las mujeres nos da miedo la palabra cáncer y lo vamos dejando al tiempo. Pero para evitar eso, lo primero que hay que hacer es autoexplorarse, conocer su cuerpo antes, conocer su cuerpo
explorarse, ver qué cambios hay, porque conforme avanzamos en edad pueden surgir cambios muy importantes. Entonces nosotras debemos de cuidarnos, de explorarnos, de conocernos, y una vez encontremos alguna bolita, algo que nos duele en el seno, inmediatamente acudir al médico. El médico pues nos va a mandar a hacer la mamografía, que aunque duele, pero es necesaria. Y si sentimos que eso no es suficiente, un ultrasonido. Porque ahí es donde podemos estar seguros que no hay nada serio, nada malo dentro de nuestro organismo, especialmente en la mama, donde se acumula por la grasa, por la edad, va acumulándose esas malformaciones de células que provocan que tengamos alguna dificultad. Es importante también considerar que dentro de esa exploración los ganglios se pueden inflamar, y puede ser una simple inflamación o puede ser algo más serio. Entonces sí conocernos, y si nos duele, nos arde, si sentimos que ahí hay una sensación que está pasando, las que somos madres nos conocemos esa sensación de que está pasando leche, pues inmediatamente acudir al médico. No hay para dónde. ¿Qué médico debemos acudir? Primero con un ginecólogo. Y el ginecólogo pues ya nos envía con el especialista, que es un oncólogo, para que luego pues haga él el estudio, y si es necesario pues tendrán que trascender las evaluaciones o los exámenes. Como ocurre con otros tipos de cáncer, en el de mama existen factores que pueden estar solos o en conjunto y favorecer el desarrollo de esta neoplasia. Pueden estar presentes durante periodos largos. Algunos de estos factores tienen riesgos relativos menores. La presencia de dos o más incrementan la posibilidad de desarrollar esta enfermedad. El cáncer de mama se trata de varias maneras. Esto depende del tipo de cáncer de mama y del grado de diseminación. Las personas con cáncer de mama a menudo reciben más de un tipo de tratamiento. Yo con este diagnóstico en la mano, la verdad les soy sincera, todo mundo cree que cuando diagnostican cáncer significa muerte. Luego empecé a pensar, a orar, y me di cuenta que definitivamente de algo todos nos vamos a morir. Bueno, dije yo, entonces si me voy a morir, me voy a morir luchando. Acepté, y aunque no lo crean, yo agradecí ya tener un diagnóstico. Pero junto con este diagnóstico, yo agradecí que hubieron médicos que me dijeron, tiene la posibilidad de hacer quimio, de hacer radio y de hacer cirugías, y con eso usted se puede salvar. Entonces, investigando, el cáncer es una enfermedad que psicológicamente uno también lo puede manejar. Uno lo puede manejar con positivismo, lo puede manejar haciendo cosas que a uno le gusten, que le sumen. Entonces vengo yo, acepto la enfermedad y empiezo a ver qué es lo que voy a hacer. Me voy a hacer caso, voy a llevar mis quimioterapias como deben de ser, me voy a ocupar mi mente y mi cuerpo con cosas que, a pesar de que la enfermedad tiene limitaciones, cosas que a mí me gusten. ¿Sí? A mí, en la Universidad de San Carlos, siendo trabajador administrativo, me dan la oportunidad de dar clases. Era un sueño que yo lo tenía. Estando con un diagnóstico de cáncer, entre una y otra quimioterapia, tuve la oportunidad de tener más de 1,000 alumnos en la Universidad de San Carlos. Estar frente a esa cantidad de jóvenes, ellos me transmitían su energía. Y yo estaba feliz, estaba motivada, estaba haciendo realidad mi sueño, pero esa enfermedad era en el horario en que yo estaba en el hospital sentada con una quimioterapia en mi brazo. El resto del día era mío. El resto del día era para lo que yo quería hacer. Me llenaba, me gustaba. De esa manera uno enfrenta cosas que a veces no lo busca, no lo hereda tal vez, pero vienen, pasan las cosas. Entonces la mejor manera de enfrentarlo es positivo. Nosotros hemos escuchado que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde o lo ve perderse.
uno de ellos es la salud. Últimamente nosotros la salud se han dado cuenta que ha estado siendo tan vulnerado, pero cuando tú te encuentras con un diagnóstico como estos, tienes dos caminos. Empezar a ver todas las cosas negativas que pasan, cuántas personas han fallecido, cuántas personas no han sido bien atendido, y tú, que tienes en tus manos, salir adelante, luchar positiva. Entonces empiezas a ver la vida de otra manera, porque probablemente las horas o el tiempo que tú tengas tal vez sea poco, corto. Entonces lo vas a vivir a plenitud. Empiezas a valorar realmente todo lo que tienes. Pero hay algo más importante. A veces uno tiene cosas negativas y uno dice, ¿pero por qué? Y a veces esas cosas negativas lo que están haciendo es, ¿para qué? Porque te están haciendo más fuerte, te están haciendo que valores más todo lo que tienes. Y uno de estos, en el caso mío, sin pedirlo, sin estar tocando puertas ni nada, vienen las autoridades universitarias y me dan una oportunidad de jefatura en un departamento en donde yo tenía más de 20 años de ser solo profesional. Entonces, después del cáncer hay vida, y después del cáncer tú lo vas a vivir más intensamente porque lo vas a valorar. Gracias. En el momentito que me sentó el médico y me dijo, señora, tiene cáncer. Primero que uno siente es como que le echan un balde de agua fría. Ese día, pues le dije a mi esposo, hoy déjame llorar, mañana es otro día. Y así debe uno enfrentar esta situación, ya no hay vuelta atrás. Una vez es diagnosticado el cáncer, ya no hay retroceso y hay que enfrentarlo. Creo que es importantísimo la actitud. Yo lo que le recomendaría a muchas mujeres es considerar la actitud. Si uno se deprime, bajan las defensas. Si uno, a pesar de las situaciones, se enfrenta con entusiasmo la vida, lucha porque hay que vivir y debe acudir a sus citas y debe de ir a esa parte importante cuando ya le dicen a uno, mire, tiene que ir a su quimioterapia. Enfrentarlo con optimismo, con la esperanza que uno va a salir de eso. Si uno lo enfrenta de esa manera, y mucha gente me decía, tu actitud te va a ayudar, tu actitud te va a ayudar, porque yo no me puse a llorar. No es tiempo de llorar, es tiempo de luchar y salir adelante. No fui la primera, ni seré la primera, ni la última. Hay muchas mujeres que les toca enfrentar esto, pero yo le aconsejaría a las mujeres en general ver la vida, ver el tiempo que uno tiene y luchar para seguir adelante. Hay hijos, hay padres, hay esposos, hay familia que lo quiere, a uno lo aprecia y uno debe luchar para seguir adelante. La vida es hermosa y entonces es por ello que debemos de seguir adelante luchando. Y nunca deje de trabajar. El trabajo lo distrae a uno, el trabajo hace que uno se enfoque en otras cosas importantes de la vida y no solo en lamentarse porque nos tocó vivir esto. Creo que esto es una experiencia para poder aconsejar a muchas mujeres y poderlas orientar. Siempre he sentido esa sensación de querer ayudar a otras mujeres y si lo puedo hacer, me encantaría y me gusta poderles inyectar ese ánimo. La Universidad de San Carlos de Guatemala apoya el diagnóstico que debe realizarse a tiempo y que consiste en una exploración física, la mastografía, el ultrasonido y la biopsia. El cáncer de mama no puede evitarse, pero es curable si la enfermedad es detectada en una etapa clínica temprana. Esta enfermedad es de mujeres y también es de hombres. Esta enfermedad hay que... La mejor cura que hay es la prevención. En el momento en que uno se está bañando, que uno tiene sus manos con jabón, es el mejor momento que hay para palparse. Cualquier cosa que uno sienta, un bultito, una bolsita, no digamos una secreción de cualquier tipo, actuar. En este caso, en el mío, yo a 10 días de tener una mamografía que decía chequeo en un año, yo sentí una bolita. Y esa bolita, haberla sentido, fue
lo que, bendito sea Dios, llegué a tiempo y me curé. Cualquier cosa que uno sienta, el miedo no hay que hacerle caso. El miedo hay que quitárselo, lo que hay que hacer es actuar. Y les voy a decir algo a todas mis queridas amigas y compañeras, trabajadoras de esta universidad. Si nosotros somos todo para nuestro hogar y para nuestra familia, que para ustedes sea todo, chequearse, atenderse, cuidarse y prevenirlo. En mi vida, la Universidad de San Carlos lo ha sido todo, ha sido mi segunda casa. También la Universidad de San Carlos no solo me apoyó con esta oportunidad siendo docente, sino que yo no tuve ningún inconveniente en cuanto a mis trámites, en cuanto a los servicios del Seguro Social, en cuanto a mi trabajo. Jamás un desprecio o alguna actitud negativa, sino que todo lo contrario. Personal de mi querido Departamento de Contabilidad me apoyaron muchísimo. Las autoridades universitarias siempre estuvieron conmigo y yo sé que lo han estado con la mayor parte de compañeras que han tenido que pasar esta fase de su vida, pero no están solas. La Universidad de San Carlos definitivamente las va a apoyar. Tenemos un gran patrono, es una gran bendición este patrono. Así que no están solas, hay herramientas, la medicina ha avanzado muchísimo, todo lo que tienen que hacer es hacerlo y hacerlo a tiempo y hacerlo bien. La Universidad de San Carlos, creo que la población, el 90% somos mujeres. Es una población muy grande, desde señoritas hasta mujeres ya de edad, que estamos ahí y que podemos apoyarnos unas a otras. Lo primero que les diría a ellas es, conózcanse. No le huyan, no le tengan miedo a tener que pasar por el médico, por el ginecólogo, por un oncólogo, porque una vez se detecta en etapa 1, 2, en mi caso fue etapa 3, la última es la 4, yo estaba en etapa 3 y aquí estoy todavía. Entonces es importante que todas las mujeres, en el momentito que empiecen a sentir un dolor, que vean que algo cambió en su seno, inmediatamente acudan al médico y que no lo dejen al tiempo. He tenido la oportunidad de compañeras de trabajo que se acercan y me preguntan qué sentí, cómo era la situación. Y pues les digo, y cuando ellas me indican que les duele, inmediatamente yo les doy hasta el nombre de mi oncólogo. Porque es importante, yo no quiero que muchas otras mujeres pasen por lo que yo pasé. Y si lo pueden detectar a tiempo en las primeras etapas, qué mejor, porque es muy difícil, es duro ver a una compañera atravesar por este tipo de cosas. Yo tuve la experiencia que no fue una bolita la que encontraron, tenía dos tumores considerables, ya eran de 6 milímetros. Y mi experiencia fue de golpe, porque el pecho o el seno se partió a la mitad. Ya cuando uno ve eso, dice, Dios mío, aquí hay algo grave. Y eso es peor. Entonces, para no llegar a eso, en el momento que aparezca el dolor, en el momento que aparezca ese ardor, es una bolita, inmediatamente al ginecólogo. Y si no tienen ginecólogo, hay cantidad de mujeres allá en la universidad que pueden aconsejarles o referirles a algún médico que las pueda ver para que todo sea a tiempo. Es un choque, primero es un choque. Es darse contra la pared y decir, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? La vida es tan hermosa y por eso uno lucha. Para seguir vivo, disfrutando de qué, disfrutando de la sombra de un árbol, disfrutando de un hijo, tal vez antes no lo disfrutaba porque nos afanábamos tanto en el trabajo, en la ropa, en cosas banales quizás, pero gozar la vida tal cual, disfrutar a la familia como antes no lo hacía. Eso cambió
en mí esa palabra, cáncer o esa enfermedad, cáncer, a ver la vida más sencilla, a ser más empática con las personas que están sufriendo o que pasan por un cáncer, a estar pendiente de compañeras que cuando me entero que están pasando por esta situación, a llamarlas, porque antes las olvidábamos, era tanto el trabajo, o nos metíamos en los libros, o nos estresábamos tanto por las mismas situaciones de vida, que ni una llamada le podíamos hacer a una amiga, a un pariente. Ahora no, ahora es una llamada, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? El cáncer de mama es una enfermedad curable, siempre y cuando su detección y diagnóstico sean oportunos. Tuve la oportunidad de, en el proceso ya de, yo iba saliendo de las quimioterapias, de la radioterapia, cuando una compañera me contó que ella había también sido diagnosticada con cáncer de mama. La llamaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque creo y estoy segura que el entusiasmo, la compañía, el que una persona se sienta que le importa a otra, eso puede ayudar a la persona que viene o que está iniciando esa enfermedad. Ya no pensar solo en mí, sino que ampliar. Ya no ver la vida hasta aquí llega, no, verla más amplia. Disfruto más de mi familia, disfruto más del tiempo para mí. Cuando digo para mí es una oración, el acercamiento también a esa parte espiritual que uno va dejando al tiempo, el aconsejar a una mujer, el disfrutar, incluso cuando uno va manejando que la vida lo estresa a uno, que las bocinas, a disfrutar hasta, ¿por qué va enojada esta persona? La vida no es para eso, no es para estar enojados, no es para prestarle atención a los chismes, no es para prestarle atención y sentirme mal porque dijeron, no, es disfrutar la vida tal cual viene y agradecer porque estamos vivos. Y eso es lo que yo agradezco y lo que le pediría a muchas mujeres y creo que a todos los que trabajamos en la Universidad de San Carlos, a disfrutarnos, hasta de un saludo, hasta de eso. Vamos caminando, buenos días, buen día, buena tarde, ¿cómo estás? Hasta un abrazo se siente diferente después que uno se enfrenta con una cosa de ese tipo, porque cáncer, sinónimo de muerte. Y ese es el choque cuando uno se enfrenta y le dicen, señora, tiene cáncer. Dios mío, ¿cuánto tiempo tengo de vida? ¿Verdad? Y es disfrutar eso. Pues algo que les quería comentar que yo hice, siempre había tenido la ilusión de estudiar para abogada y notaria y pues estando ya con el diagnóstico, decido irme a inscribir a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El año pasado yo pues ya cerré pensum en la Facultad de Derecho y también estar estudiando, ustedes saben que es una carrera que hay que leer bastante, entonces esto me llevó a pensar en otra cosa y la enfermedad la dejaba solo en el espacio que yo tenía que atenderlo en el hospital y pues también podemos hacer algo más. Mi carrera de Derecho, si algún día salgo, pues va a ser un triunfo más del vencimiento de esta enfermedad. Gracias.
mire, me encantó lo que acaba de decir, un desierto, porque realmente es un desierto y puede sentir uno mucha sed, pero sed de la compañía de las personas, sed de la empatía de la gente. Y yo lo que les diría a las personas que empiezan con un proceso tan difícil es si se puede. Se puede salir adelante, se puede luchar, agarrados de la mano de Dios. En el camino uno encuentra ángeles, y los ángeles son las personas que están alrededor, que le tienden a uno una mano. Yo le diría a todas estas personas, luchen por su vida, porque por algo estamos aquí. Nosotros somos campeones, porque de tantos espermas, nosotros hoy estamos aquí. El ganador fui yo, y por eso mismo hay que luchar, y por eso mismo hay que ser ganadora o ganadores en estos procesos tan complicados que son los de la salud. Adelante para quienes están iniciando, y si una palabra de aliento les podemos brindar, por supuesto, se las podemos dar. Somos amigos de ustedes, somos amigas de ustedes. No se den por vencidos, y solo me queda y me resta decir, adelante, luchen, la vida es hermosa, su familia los necesita, disfruten la vida.